En los tiempos que corren, el seguro de impagos en Renting se plantea como un imprescindible. Se trata de una póliza que cubre el pago de la cuota mensual en caso de no poder hacerle frente, es decir, cubre todos los gastos e imprevistos que podamos tener a lo largo del contrato, como puede ser sufrir la pérdida de trabajo por una incapacidad o invalidez o por un fallecimiento. Para no quedar como deudor con tu empresa de renting, muchas compañías de alquiler a largo plazo trabajan con este tipo de pólizas, una fórmula que completa mínimamente la cuota del renting. Si eres particular, el incremento de la cuota mensual será de en torno a un 3,5%. Si eres autónomo y el coche es de empresa, esta subida se sitúa en un 3,3%. En el caso de no contar con un seguro de estas características, hay que tener claras las consecuencias que puede tener un impago de la cuota. Lo primero que hay que hacer es ponerse en contacto cuanto antes con la compañía de renting e informarle de la situación. Seguramente nos propondrán devolver las cuotas impagadas diseñando un calendario de pagos o negociaremos con ellos la penalización por cancelación del contrato. Suele oscilar entre un 30 y un 50% de las cuotas que quedan por pagar. Sobre la devolución del vehículo, esta podría demorarse ya que la empresa de renting tiene que tener autorización judicial para sustraer el vehículo y no puede actuar sin avisar al arrendatario.